Disculpe, ¿no le gustaría pedir ya? No, gracias. Estoy esperando un amigo. Doctor Sieto, le ruego me disculpe. Ah, no te preocupes. Se me hizo tarde. ¿Cuánto tiempo sin verte? Así es, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Toma asiento. Con permiso. Es un hermoso lugar. Sí, a mí me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias. Es el lugar más elegante en el que he estado. Es costoso, pero vale la pena. Nunca estuve en un lugar así. Tú te lo mereces. Gracias por invitarme. Me llamo Sieto. Soy profesor titular en la Universidad Estatal de Campinas, la UNICAMP. Ese es, en realidad, el último escalón en la carrera universitaria. Es decir, que pasé por todos los otros niveles. De maestría, doctorado, postdoctorado, instructor, hasta que apliqué como profesor titular. Bien, me llamo Luis, tengo 25 años. Tal vez no parezca, pero hace poco tiempo yo vivía en la calle. Mi vida era muy diferente. No tenía trabajo, no tenía casa. No tenía nada. Pero, de todos modos, soy un sujeto soñador. Me siento perdido. No sé qué pedir. ¿Qué va a pedir? Bueno, yo prefiero carne. ¿Y tú, Luis? ¿Qué te parece pescado? Aquí el pescado es fabuloso, muy sabroso, en verdad. Puede ser. Yo no sé la diferencia. Entonces, pescado y carne. Gracias. Gracias. Doctor, para mí todo esto es nuevo. Soy descendiente de italianos. Decidí dedicarme al estudio y enseñanza de la lengua italiana. En 2009 yo me preparé para ingresar en la Universidad de Perugia para desarrollar un curso de lengua, cultura y arte italiano. La Universidad de Perugia para extranjeros fue fundada en los años 20 con el objetivo de enseñar a los extranjeros la cultura italiana y su herencia artística. Perugia, una de las ciudades más interesantes de Italia en términos de patrimonio artístico, histórico y arquitectónico, está localizada en el centro del país, entre Roma y Florencia. Es un centro cultural moderno, caracterizado por una rica agenda anual en eventos y exhibiciones, tornando la ciudad interesante todo el año. En 2006, tuve otro contacto con universidades italianas al hacer un segundo postdoctorado que yo estaba realizando en la Universidad de Sao Paulo, en la USP. Entonces, yo hice lo que vulgarmente se dice sándwich, desarrollando estudios e investigaciones en la USP y también en Italia. Elegí la Universidad de Bolonia, que es la universidad más calificada en el mundo en el área de derecho sanitario. La Universidad de Bolonia está considerada como la universidad más antigua del mundo occidental, habiendo sido fundada en 1088. La universidad tiene un gran prestigio en toda Europa y en consecuencia se tornó un destino para personas famosas como Nicolás Copérnico, quien inició allí sus observaciones astronómicas. En la actualidad, el ex primer ministro de Italia, Romano Prodi, es profesor de la Facultad de Economía. Brasil, defendí mi tesis, que fue presentada y reconocida oficialmente en la USP. Mi infancia fue muy difícil. Desde pequeño tuve que aprender a trabajar.
porque mi familia era muy pobre. Aunque era una persona muy soñadora, nadie esperaba que mi futuro fuera muy prometedor. Lo máximo que podrían imaginar es que yo trabajaría en el ferrocarril, como mi padre. Hablando de mi padre era recto y muy estricto. Nos pegaba mucho. Era muy diferente el ambiente cuando mi padre estaba en casa y cuando no estaba. ¿Tienes hambre? La presencia de nuestro padre nos intimidaba. Nos golpeaba con un rabo de tatú. Parecía un látigo, es algo que lastima más que cualquier otra cosa. Lo tenía colgado en la pared. Y el látigo era un símbolo de la autoridad de nuestro padre. Es complicado para mí describir cómo era cuando mi padre me golpeaba. Más que las cicatrices y las heridas que me hacía, me lastimaba por dentro. Ese me llenó de rencor y el rencor se volvió tan grande que mi única solución fue irme de casa. Déjame ver si entendí bien. Estabas buscando una alternativa, ¿no es cierto? Gracias. Huiste de una realidad que no te permitía desarrollarte. Era como si estuviera preso. No existía ninguna perspectiva de futuro. Qué rico. En 1983 me dieron una beca de postgraduación, de postdoctorado otorgada por el Ministerio de Educación. Entré en contacto con 4 universidades de Estados Unidos para ver cuál de ellas aceptaría mi propuesta de investigación. Aprobaron las 4 propuestas. Entonces seleccioné entre las 4 a la Universidad de Columbia en Nueva York, por ser la más desarrollada en el área de investigación que pretendía realizar. La Universidad de Columbia, en ese momento y en la actualidad, es una de las universidades top 10. Top 10 son las 10 universidades con el más alto nivel en los Estados Unidos en enseñanza e investigación. Por esa razón, elegí justamente esa. Entonces llegué a Sao Paulo. ¿Quiere un jugo? Había tanto movimiento, los autos que pasaban, el humo y ese olor extraño. Entonces pensé, wow, estoy en Sao Paulo. Una de las ciudades más grandes del mundo, la ciudad más grande de Brasil. Cuando llegué a la estación ese día, nunca había visto tanta gente en mi vida. Fue una mezcla de sentimientos, miedo, sorpresa, todo junto.
La verdad es que no tenía dónde ir. A pesar de que no tenía dónde ir y estaba en la estación solo, no me sentí aterrado. Algo dentro de mí me reconfortó y me quedé tranquilo. Gracias. Gracias. Así que llegaste a Sao Paulo en diciembre. Cuando tengas alguna duda, es muy fácil. Empieza desde afuera hacia adentro. Está bien, gracias. ¿Sabes algo, Luis? La calle ejerce un gran atractivo, especialmente para la satisfacción de las necesidades más inmediatas. Pero estudiar es más difícil y tedioso, y el resultado es más sólido. En la década de los 80, realicé un curso internacional para graduarme como administrador hospitalario de nivel senior. El curso fue promovido por una asociación internacional de administradores hospitalarios y se realizó en la Universidad de Londres. Donde participan administradores de todas las partes del mundo. Esa diversidad cultural me dio la oportunidad de un intercambio muy interesante y el poder conocer nuevas técnicas, intercambiar vivencias, en fin, fue una experiencia muy valiosa. Este es Daniel. ¿Saben cuando se dice que más que un amigo es un hermano? Aquí está. Su nombre es Daniel. Sí, fue muy duro. ¿En serio? Sí, siempre me golpeaba. Además de vivir en la calle, habíamos tenido vivencias muy parecidas. Tenía que ser un infierno. Nuestra realidad había sido tan parecida, con un hogar violento. Eso creó un lazo entre nosotros. Nuestra amistad fue creciendo. No nos gustaba vivir en la calle. Queríamos algo mejor. Recuerdo que nuestras charlas eran siempre sobre cómo superar aquello y salir de ahí. Yo no quería pasar el tiempo sintiendo pena por mí mismo. Tengo hambre. ¿Qué tienes ahí? ¿Y entonces? Tengo un sándwich. ¡Mira esto! No tenía. Yo era muy pobre. Vivía en la calle. Solo tenía la ropa que llevaba puesta. No tenía dónde dormir. Todos los días tenía que buscar comida. No tenía nada. La Universidad Estatal de Campinas, la UNICAMP, es mi lugar de trabajo, donde trabajo como profesor. Y yo empecé a trabajar allá en 1976. La UNICAMP es una de las principales instituciones de enseñanza superior en Latinoamérica. Es responsable del 15% de la producción científica brasileña. Con tanta producción intelectual, la UNICAMP
está considerada como la mayor productora de patentes de investigación del Brasil. Para mí es un honor poder hablar del profesor Sieto. Además de ser un ser humano maravilloso, persistente e innovador, él logra hacer que lo imposible se torne posible. El doctor Sieto es una persona a la que respeto mucho. Para nosotros, el profesor Sieto es un ícono en el campo de la enfermería. Su influencia me ayudó a ser lo que soy. Ya que él vino a transformar. Él llegó de Sao Paulo para crear la Facultad de Enfermería en la UNICAMP. Él vino con la finalidad de crear y diseñar esa facultad. Así que yo implanté, organicé y desarrollé la carrera de enfermería en la UNICAMP. Y yo también fui responsable por la formación del profesorado, ya que se estaba iniciando la implantación de una nueva facultad. Muchos saben que La Manta del que vive en la calle es un periódico viejo. Daniel, hoy estás cansado, ¿verdad? Mira, están esos dos bancos. Ese es el tuyo y ese es el mío, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Vamos a acostarnos. Lo tomábamos y lo enrollábamos en los brazos, en las piernas. No es como una manta, pero calienta. Calienta mucho. Y era lo que teníamos. No les voy a mentir. Las noches eran las más difíciles. En realidad, nunca dormíamos. Solo cabeceábamos. La cama de piedra, manta de papel. Era un momento para reflexionar. Oye, Luis. ¿Ah? ¿No has pensado volver a casa? Sé que éramos muy pobres, vivíamos en el campo, pero teníamos algo de comer y dónde dormir. Amigo, ni pensarlo. No le daré esa alegría a mi padre. Ya estamos aquí, solo tenemos que buscar la forma de salir de esto. Oye, Luis, pon atención en lo que te voy a decir. Por más complicado que haya sido la relación con tu padre, es muy importante tener una base. Una base familiar es extremadamente importante. ¡Wow! Ya les comenté que mi padre era muy estricto. Pero yo tengo un buen recuerdo de él. Mi padre solo había estudiado primaria. Pero le gustaba mucho leer. Así que de pequeño empezó a gustarme la lectura. Lo curioso era que a Daniel le gustaba igual que a mí. Así que siempre íbamos a la biblioteca, donde pasábamos horas y horas estudiando. El verdadero éxito no se puede medir por la cantidad de bienes acumulados, sino por las personas a quien ayudas y por la calidad de los servicios prestados y por el camino espiritual que toma la persona. ¿El camino espiritual? No solo nos gustaba leer, nos gustaba la música.
Y cada fin de semana buscábamos algún concierto al que pudiéramos asistir, que fuera gratis. Lo interesante es que no nos gustaba cualquier tipo de música. No puedo describir lo que sentía. A pesar de mi situación miserable en aquel momento, era como si fuera la persona más rica del mundo. El arte tiene ese poder, el poder de hacernos sentir iguales a los demás. También me asignaron para formar parte del proyecto de construcción y organización del Hospital de Clínicas de la UNICAM. Participé en el Consejo de Administración del Hospital de las Clínicas, que es la máxima instancia de deliberación sobre todas las actividades del hospital, donde yo también implementé el Departamento de Enfermería. Y a partir de ese momento, teníamos acceso con todos los alumnos de la Facultad de Enfermería. Y también el Hospital de Clínicas servía para las prácticas de los alumnos de la carrera de medicina y otras carreras de asistencia sanitaria. Íbamos dos veces a la semana a una represa que había cerca de Sao Paulo. Era muy lejos, pero siempre buscábamos la forma de llegar allá. Como solo teníamos una ropa, nosotros llegábamos, nos la quitábamos, nadábamos, nos bañábamos y aprovechábamos para lavarla. Luego esperábamos a que se secara. ¿Cómo volvemos a la ciudad? No sé. Nos quedábamos desnudos. No teníamos nada más que ponernos. No les mentiré, no era una situación muy cómoda. Nos quedábamos escondidos porque podríamos tener problemas por indecencia. Nos escondíamos o nadábamos. Y cuando nos cansábamos, nos escondíamos de nuevo. Tal vez suene un poco gracioso, pero en realidad no era tan divertido. Cuando se secaba, nos vestíamos y buscábamos la forma de regresar al centro de Sao Paulo. No había nada de comer. Se necesita mucha creatividad para conseguir comida. Buenos días. Hola. ¿Me puede dar algunos mangos y una papaya? Los mangos, 5 reales. Está bien. Oiga. No tenemos dinero. ¿Le vamos a dejar estos libros? Tienen que pagarme. Pero mire. Pero mire bien los libros. El dinero que pide por la fruta es más bajo que el valor de todos estos libros. Sí, pero ¿qué voy a hacer con los libros? Estos libros son la garantía de que vamos a volver. No puedo. Se puede quedar tranquilo. Tenemos mucha hambre, señor.
Nos estamos muriendo de hambre. Solo por esta vez. De acuerdo. Pero solo por esta vez. Solo esta vez. Que Dios se lo pague. Denos dos mangos. Solo los mangos. ¿Dos mangos? Sí, la papaya. Yo alcancé el nivel de profesor titular, que es el nivel más alto de la carrera académica. Después de aprobarlo, me dieron el cargo. Me evaluó un comité especial compuesto por 5 profesores, 2 de la UNICAMP y 3 de universidades públicas, aparte de la UNICAMP. Después de la evaluación, la prueba didáctica y la prueba práctica, yo conseguí la puntuación más alta, un 10, por parte de todos los examinadores en todas las pruebas. Estaba pensando. Creo que crecí con principios en el hogar, con una enseñanza espiritual, como se dijo. Sí, de hecho, los principios que el niño adquiere al inicio de su vida, en los primeros años de su vida. Aunque no los entienda bien en ese momento, pero si vienen de una base sólida como la de los padres, determinarán cómo deberá actuar en los momentos de crisis en su vida. Una de las cosas más difíciles de vivir en la calle es que no tienes un lugar fijo donde dormir. Todos los días se enfrenta a ese desafío. Vamos, colócalo aquí. Vamos, vamos. Menos mal que hoy hemos podido encontrar este lugar. Hoy tuvimos suerte. Fue fácil. La comodidad no nos preocupaba. Porque no podíamos. Pero lo que queríamos era estar seguros. Señor Jesús, hoy tenemos mucho de qué quejarnos, pero solo queremos agradecerte por la vida. Agradecerte porque, teniendo tantas dificultades, todavía tenemos paz y el corazón lleno de alegría y muchos sueños. Protégenos y manténnos a salvo esta noche. Protégenos, Señor, de las dificultades y peligros de esta ciudad tan grande. Protege a nuestros familiares donde quiera que estén. Luis, Luis, toma, es para ti, esta manta. Y ayúdanos a mantener los principios que aprendimos desde que éramos pequeños. Y gracias, Señor, porque incluso en medio de tantas dificultades, todavía podemos contar contigo. Amén. Después de decidir estudiar leyes, tenía que prepararme para el examen de ingreso. Entonces decidí estudiar solo. Estudié durante 6 meses. Presenté el examen en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, la USP, y pude aprobarlo. La Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo es la Facultad de Derecho más antigua de Brasil
y está considerada, según la clasificación internacional, como la mejor escuela de derecho en todo el país. En esa escuela se graduaron 13 presidentes de Brasil, 53 gobernadores del estado de Sao Paulo y decenas de presidentes y ministros del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces me matriculé en el horario nocturno, ya que en ese momento ya era enfermero diplomado y trabajaba. Tenía dos empleos. Uno en la industria automovilística, Volkswagen, en el ambulatorio médico, y el otro en el hospital del Servicio Público Federal. Conocimos a Neto en una iglesia donde íbamos. Neto estaba en Sao Paulo porque estudiaba allá. Era un joven muy rico y por eso no se tomaba la vida muy en serio. Pero tenía un gran corazón. Amigos, sé que para ustedes la situación es difícil. Y los traje a la tienda porque se me ocurrió una gran idea. ¿Ven esta pluma? Esta pluma es de oro puro. Mis padres me la regalaron cuando era niño. Entonces, puedes tocarla, no hay problema. Pero es de tu familia. No hay problema. La toman, la empeñan en esta tienda y cuando tengan dinero la recuperan y me la devuelven. ¿Cuánto tiempo podemos empeñarla? Pueden dejarla entre 5 y 6 meses. Escucha, te puedes quedar tranquilo. Nosotros conseguiremos el dinero antes y te devolveremos la pluma. No se preocupen. No tengo palabras, la verdad. Gracias. Esa pluma en muchos momentos fue nuestra salvación. Recuerdo que la situación era tan complicada que llegamos a empeñar la pluma unas 2 o 3 veces. Mi primera carrera universitaria fue la de enfermería. En 1953, decidí presentar el examen de ingreso para el que también me preparé solo. Ingresé en la Facultad de Enfermería de la USP y allá inicié un curso de 4 años que terminó en 1957. Entonces, a partir de ahí, comienza mi historia en el mundo de la enfermería. El tiempo pasaba y las cosas no mejoraban, pero yo no me daba por vencido. Siempre miraba hacia el futuro pensando en cómo superarme. Nosotros vivíamos de pensión en pensión. Vivíamos gracias a la buena voluntad de la gente y no teníamos cómo pagar. Siempre decía, le pagamos a fin de mes, pero nunca cumplíamos. Ya se tienen que ir, deben buscar otro lugar. Se terminó su estancia aquí. Tomen sus cosas y vayan. Aquí no, adiós, éxito, saludos. Un mes más, por favor, lo necesitamos. Todos los meses tienen la excusa de que no tienen dinero, que no pueden pagar. ¡Basta! ¡No los quiero aquí! ¡Basta! ¡Luis, salgan de aquí! Si no, buscaré que los saquen. ¡Fuera de aquí! ¿Podemos quedarnos aquí? Lo interesante es que mi amistad con Daniel se hizo más fuerte. Creció tanto que si teníamos una manzana, por ejemplo, la cortábamos por la mitad. ¿Cómo te fue en el trabajo? Muy bien. ¿Sí? Daniel consiguió trabajo en una tintorería. No encontré nada. Con ese empleo podíamos pagar un cuarto. Era un sótano muy pequeño. Solo cabía una cama individual. Y dormíamos en esa cama, cada uno hacia un lado. Era curioso porque cuando llovía era difícil, porque tenía una gotera que caía exactamente en el medio de la cama.
buscábamos la forma. Teníamos que buscar una posición para dormir encogidos para poder colocar el cubo en el medio. Éramos la gotera, Daniel y yo. Él trabajaba y tenía un salario, pero era un salario pequeño. Y era el único cuarto que podíamos pagar. Para entrar en la Facultad de Enfermería de la USP, tuve que estudiar mucho, mucho en verdad. El examen de admisión en una universidad pública nunca ha sido fácil, pero para mí era la única opción. Para prepararme para el primer proceso selectivo, me di cuenta de que en la vida había que ir a descubrir y aprender. Y para aprender hacía falta estudiar mucho. La vida está llena de desafíos y lucha. La vida está hecha de desafíos y lucha. Casa, lo que conocíamos en la época era el rabo de tatú. Muchos saben que la manta del que vive en calle es un periódico viejo. Mi mejor amigo es Daniel. Nosotros habíamos tenido vivencias muy parecidas. Pasamos por muchas situaciones juntos. Lavaba la ropa sin jabón. No tenía jabón para lavar la ropa. Mojaba la ropa y la restregaba, la restregaba, la restregaba. Cuando creíamos que la mayor suciedad había salido, la extendíamos en la hierba, en la tierra, y nos quedábamos ahí sentados, esperando a que se secara para vestirnos y volver a la ciudad. Cuando encontré a Daniel en las calles de Sao Paulo, con un origen similar tanto con respecto a la familia y a la clase social, él se adaptó a mi estilo de vida y empezó a vivir como yo. Sentados o acostados en el banco de cemento, pero en realidad dormir, no dormíamos porque no se daban las condiciones, solo cabeceábamos, pero en realidad no dormíamos. Entonces, la larga historia de mi vida va desde ser un niño en la calle en Sao Paulo hasta profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, en Estados Unidos. Siempre satisface nuestras necesidades, pero no hace por nosotros lo que nosotros podemos y debemos hacer por nosotros mismos. Por otro lado, debemos recordar que cuando sentimos el deseo de hacer algo, tenemos que luchar por eso, tenemos que madrugar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestra parte. Bueno, tengo la impresión de que Sieto ya nació con ese don. La relación que él tenía con respecto a los estudios era el deseo de algún día demostrarle a la sociedad que, aunque era un niño de familia pobre, era posible tener éxito en la vida. Decía, yo voy a triunfar. Yo pude haberme transformado evidentemente de niño de la calle en un maleante. Yo no sentía tanta seguridad porque sentía que Sieto había ido a Sao Paulo con un objetivo y yo no tenía. No lo tenía.
Pero yo notaba que Sieto estaba seguro de lo que pensaba hacer. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a conseguir. Entonces, me estimuló para volver a estudiar. Entendimos que una condición desfavorable no es un motivo para que la gente no pueda luchar para lograr un objetivo. Porque la cultura, como sabemos, está al alcance de todo el mundo. Disculpe, ¿no le gustaría pedir ya? No, gracias. Estoy esperando un amigo. Hola, Sieto. Disculpa, había mucho tráfico. Ah, no tiene importancia. Me quedé entretenido mientras no llegabas. ¿Pensando en qué? Estaba pensando que si un día encontrara a aquel Sieto que conociste en las calles de Sao Paulo, tan joven, tan pobre, tan soñador, ¿qué sería lo que le diría? Deus vê em suas lágrimas força pra vencer. E ouve seus pedidos e quer te ver crescer. Mas sei que é difícil crer. Mas não deixa ter. Difícil que